Yo soy Mariana Orozco, coordinadora de Políticas Públicas del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP, por sus siglas en inglés. Tienes que revisar las condiciones de la bicicleta. Vamos a checar antes de salir a la ciudad que la cadena esté bien engrasada, que los pedales se encuentren en buen estado, que los frenos funcionen de manera correcta. Si no te sientes seguro de andar en la ciudad todavía como un vehículo lento, te recomiendo que vayas a un parque, vayas a los cierres dominicales que algunas ciudades están ya impulsando, precisamente para que entiendas de qué se trata esto de convivir en el espacio público con tu bicicleta y con otros usuarios. Después de eso, tienes que aprender a hacerte visible. Mientras uses luces, tanto la trasera roja como la delantera blanca, para que los autos puedan reconocerte en la oscuridad, te vas a estar protegiendo a ti. Tú tienes el derecho de ocupar un carril completo como vehículo lento que eres, entonces procura tomar la parte central del carril, así evitarás que cuando un auto abra su puerta, tú puedas sufrir un portazo o una lesión y también te vas a hacer visible para el vehículo que está detrás de ti. En caso de que tengas que rebasar, siempre rebasa por la izquierda, de esa manera aumentas tu visibilidad y también evitas conflictos con los otros usuarios que pueden estar ya sea bajando de un camión, saliendo de un auto. Y recuerda, esto es simplemente comportarte como un vehículo más en la vialidad.